Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito. Mi nombre es Jane. Pues como ya vieron, ya fuimos al 3B. Fui a comprar algunas cositas que necesitaba para la semana, para hacer de comer. Y fui por mi reto del día de esta semana, chicas, el reto de los 50 que yo tengo. Ya ven que es comprar un solo producto con 50 pesos o con 100 pesos, depende de las cantidades que se le acomoden. A mí ahorita pues se me acomodó 50, como la vez pasada que fueron 50. Y estuve comprando eso del reto. Estoy aquí en mi cuarto, chicas, porque mi esposo está haciendo las camas de mis hijos. Y pues está en el taladre y taladre y está en el clavo y clavo y es mucho ruido. Entonces les voy a enseñar. Aquí tengo mis compritas que fui a traer al 3B, chicas. Vean, aquí tengo todo lo que compré del 3B. Y pues les voy a enseñar. Me fui a traer este papel de baño. Este es ecológico. Este cuesta 19 pesos. La verdad es muy rendidor, chicas. A mí cuatro rollos me duran una semana o un poquito más. Y somos cinco personas que vivimos aquí. Entonces está súper bien este. También estuve comprando pues esta bolsa de frijoles, me cuesta 22 pesos, de 900, son frijoles de la marca Satini. Estuve comprando este vaca blanca, es crema, en medio de crema, porque pues en la semana pienso hacer rajas con elotes. De hecho aquí tengo la lata de elotes. Que esta me costó 15 pesos y es de 210. Y ya está, si no mal recuerdo, me costó creo que 27 pesos. Esta, chicas. También estuve comprando un suavitel porque ya no tengo. Ya ven que yo a mí me dan mis vales los días 15 de cada mes. Y esta vez, pues ya estamos a fin de mes, chicas. Ya estamos a 2 de agosto. Entonces, me estuve comprando un suavitel porque voy a lavar ropa. Y pues ya no tenía. Este está en 15.50 y es de 740 mililitros. Me gusta más el suavitel que el ensueño, chicas, porque el ensueño, como que no me gusta el aroma que deja después de la ropa, después de lo lavado. Pero el suavitel sí. Este sí me encanta, me encanta, me encanta. Y sé que está un poquito más caro, pero me encanta. Porque el ensueño, no sé. Sacas la ropa ya que se seca y la guardas, o sea, como que no me gusta ese aroma, pero del Suavitel es diferente. ¿O serán ideas mías? ¿Quién sabe, chicas? Y también estuve comprando un clarasol, chicas, de la marca Wintex. Este está en 8.50. Yo recuerdo cuando lo compraba en 7 pesos. Y ahorita ya está en 8.50, chicas. Vamos, pero sí, sube que sube los precios. Y nada, que sube el sueldo. También estuve comprando un aceite, ya que no tengo. Este es de la marca Brisol, de 845 mililitros. Este creo que le quitaron unos medio litro, yo creo, porque era de 900 y cacho, pero pues no, está en 36 pesos, chicas. Yo estuve comprando aceite, pues porque ya no tengo y porque ayer que fui a la tienda, chicas, me quedé yo así. Porque de un aceite chiquito que compré de, creo que Sabrosano, y de dos huevos, chicas, fueron 30 pesos. Por aquí les voy a dejar la foto del aceite que compré y los dos huevos. Fueron 30 pesos y me quedé así. ¡Ah! O sea que a 5 pesos cada huevo me dejaron, yo me imagino, y el aceite a 20. Y ni siquiera era un aceite de a medio, chicas. Era un aceite de 315 mililitros. Del chiquitito sabrosando. Y me quedé así. ¡Oh! Santo Cristo, por Dios. O sea, con 30 pesos me hubiera comprado uno de estos. Yo creo que me alcanza hasta para los huevos ahí en el 3B. Pero bueno, yo por floja de ir hasta el 3B dije, no más voy a comprar eso. Me fui a la tiendita y cuando me dicen 30 pesos me quedé. ¡Oh! Le digo, ¿qué? ¿30 pesos de qué? Y dice, de lo que va a llevar. Y yo así como que. Dije, pues si no llevo más que esto, pues ya me dio pena, chicas. Dije, bueno, pues ya démelo, pues ya qué. Entonces estuve comprando este y me estuve trayendo 1 kilo de huevo porque mi esposo quiere huevo con arroz. Hoy se le antojó el huevo con arroz, del arroz que me sobró de las tortitas de papas. Dijo, ay, hazme un huevito
Y este tuvo un costo de 41 pesos el kilo. Oigan, oigan, no sé si se escucha, pero él está chambié, chambié, chambié. Bueno, chicas, eso es todo lo que compré para mi semana, lo que me hacía falta. Y el reto de hoy, de esta semana, fueron estos jabones. Igual los compré en el 3B, chicas. Es de la marca Botanical. Este es de frutos rojos. Compré dos de frutos rojos. Compré dos de coco. Dos de coco. Aquí están. Y compré uno de limón. No sé si huele a limón. Yo quiero creer que sí. Pero estos tuvieron un costo de 9 pesos, chicas. Sí, 9 pesos. Cuando antes yo los compraba 6 ahí en el 3B. Pero pues ahora ya los compro a 9. Entonces mi reto del día de hoy fue traerme jabones. Porque yo ya tampoco tenía en mi despensa del baño. Ya no tenía yo jabones. Entonces fui a comprar 5 jabones. 5 jabones por 45 pesos. Me sobran 5 pesos. Esos 5 pesos que me sobraron de esta semana, yo los voy a ocupar para la siguiente semana. Por ejemplo, si en mi gasto total de la siguiente semana son 52 pesos por tantas piezas, pues ahí voy a ocupar esos 5 pesos y los voy a completar, chicas. Créanme que este reto a mí en lo personal sí me ha estado sirviendo mucho porque, por ejemplo, ahorita que voy a hacer ya mi despensa mensual, la que es, pues yo ya no voy a traer sopas porque la vez pasada compré sopas. Yo ya no voy a traer jabones porque ahorita pues ya compré jabones. Y tal vez la siguiente semana, no sé, compre cloro, Suavitel o lo que me haga falta en ese momento. Entonces, pues yo pretendo que para meses que siguen, pues ya traiga otras cosas de las que pues yo ya tengo. Ya no voy a traer de las que tengo, ya nada más traigo otras cosas para complementar lo que es mi despensa. Este es el reto, chicas, que yo estuve haciendo esta semana. Yo espero, pues les sirva ese reto, lo intenten hacer. Así como yo con 50 pesos yéndonos a buscar un lugar donde esté barato. En este caso, pues fue 3B. Pero pues también están otras tiendas como el Neto, el Zorro, el Escorpión, que yo ya tengo hasta membresía en Escorpión también. No he ido a checar precios allá, chicas, pero me daré yo también una vuelta porque también quiero empezar a comprar. Creo que en el Escorpio te dan un poquito por mayoreo, creo que te bajan el precio. Entonces, quiero ir a darme una vuelta para ver la siguiente semana qué es lo que me puedo traer con con mi método de los 50 o 100 pesos en su defecto. Esta semana fueron 50. Yo espero algún día hacer un reto, pues ya de 100 pesos. Mi economía me lo permite. Yo lo voy a hacer. Espero que les sirva, chicas. Este reto lo estoy haciendo junto con mi amiga Alma del canal Hogar, Amor y Armonía para que les voy a poner su canal. Espero que la visiten. Y también espero, chicas, que se unan al grupo de Facebook que tenemos. Es una comunidad donde queremos crecer, apoyarnos, darnos tips, darnos recetas. Estamos interactuando también allá. Por aquí les voy a dejar el nombre del grupo para que lo busquen, se suscriban, y nos aporten ideitas, no sé, alguna pregunta, algún comentario, algo que tengan, los esperamos por allá y podamos ayudarnos entre todas, chicas. Bueno, hasta aquí les dejo este videito, espero que les haya servido y más que nada espero que se unan al reto y que me cuenten sus experiencias, chicas. Nos vemos en otro videito más. Saluditos.